bien, muy bien, estamos empezando. Bienvenidos, bienvenidos mis hermanos, todos ustedes, los que nos están sintonizando en diferentes formas, bienvenidos a este programa de profecía, en esta hora del día. Muy contentos de poder transmitir para la honra y gloria de Dios. Bienvenidos mis hermanos. Así que espero en el Señor de que estemos listos para disfrutar el programa de hoy, donde quiera usted se encuentra, si nos está viendo vía live stream o si nos está escuchando en la radio, Radio La Verdad Profética, o si nos está escuchando en conferencia por teléfono. Bienvenidos. Por favor, hágame un favor, sí, mándele un texto a algún amigo, algún hermano, y sencillamente invítelo a ser parte del programa de esta tarde. Hágame ese favorzote, mande un mensaje a alguien en esta hora. Invítele a un tema de profecía, un tema de crecimiento, un tema que de seguro va a ser bendecido, porque aquí bendecimos al pueblo de Dios con enseñanzas bellas y hermosas de profecía todos los sábados a esta misma hora. A nuestros amigos, aquellos que nos han estado siguiendo vía la radio local, bueno, esta es otra de las formas en que usted puede escucharnos y ser parte de la programación. Así que bienvenidos, estoy casi iniciando aquí, prendiendo controles, invitando a uno que otro hermano, amigo, algún pastor, algún anciano, alguien de aquellos que les gusta estudiar. Usted sencillamente mande un mensaje y de seguro va a compartir bendición. Prometemos en el Señor una programación de crecimiento. Y aliste su Biblia, aliste sus cuadernos, aliste su forma de grabar, de apuntar, y estamos iniciando. Así que bienvenidos, hágame el favor entonces de mandar un texto, una invitación. Aquí está su servidor Miguel Martín, prometemos en el Señor un tema de crecimiento. Bienvenidos y casi empezamos. Aliste sus cuadernos, aliste su forma de grabar, de apuntar. Y estamos iniciando. Así que bienvenidos. Hágame el favor entonces de mandar un texto, una invitación. Aquí está su servidor Miguel Martín. Prometemos en el Señor un tema de crecimiento. Voy a poner un poquito de música aquí. Bienvenidos. Buenas tardes, hermanos. Empezamos. Bueno, antes de bloquear las líneas aquí en conferencia, me gustaría saber, alguien que quiera darnos un saludito por ahí, ¿cómo están, hermanos? ¿Quién dice yo? ¿Quién quiere dar un saludito de los que están en conferencia antes de que bloquee? ¿Cómo se llama usted y quién está ahorita en conferencia? ¿O quién dice amén? Mi nombre es Manuel. ¿Perdón, su nombre? Manuel Mercado. Ajá, ¿Manuel qué, perdón? Manuel ¿Quién Mercado. Dice yo? ¿Quién quiere dar? Manuel Mercado. Bienvenido, mi hermanito Manuel. Bienvenido, bienvenido. ¿Alguien más en línea? ¿Y quién está ahorita en conferencia? ¿O quién dice amén? Vamos, hermanos, hermanas, perdón, mándenme un saludito ahí. ¿Quién está en línea? ¿Quién está Manuel, en línea? En conferencia. Manuel Mercado. Bienvenido, mi hermanito Manuel. Sé que ya hay varios por ahí. ¿Alguien más en línea? Son calladitos. Así que agradecemos su asistencia, agradecemos su presencia. Vamos, hermanos, hermanas. ¿Algún otro hermano o hermana que esté en línea ya en conferencia? Sé que tengo varios ya en el internet, en vía radio, como también vía live stream. En live stream, aquellos que nos quieran conocer o ver, vamos a prender la cámara para que nos vean allí. Pero si hay alguien más en línea, en conferencia, por favor, dígame su nombre, mande un saludo. En el internet, vía radio, como también vía live stream. En live stream, aquellos que nos quieran conocer o ver, vamos a prender la cámara para que nos vean. Estamos entonces ya aquí. Pero iniciando, si hay alguien más en línea, en conferencia, vamos a ver, por ejemplo, nombre, mande un vía saludo. Texto nos han mandado saludos la hermanita Mar de Florida y su esposo Carlos Barquinero, si no me equivoco. Entonces, me disculpo si pronuncié mal el apellido, pero bueno, ellos nos mandan saludos ver, desde ejemplo, allá, Florida. Gracias. Texto, también saludos de aquí de Dallas, Texas. Gracias por reportarse, aquellos que están en línea.
gracias por mandar un saludito allí, aquí a nuestra programación. Es un placer estar transmitiendo para ustedes. Así que bienvenidos los que están entrando, los que ya están aquí con nosotros. Nos da gusto. Muy bien, estamos entonces, hermanos, aquí empezando el programa. Bienvenidos a todos ustedes. Nuestra programación. Es un placer estar transmitiendo para ustedes. Así que bienvenidos los que están entrando, los que ya están aquí con nosotros. Nos da gusto. Muy bien, estamos entonces, hermanos, aquí empezando el programa. Bienvenidos a todos ustedes. Muy bien. Estamos entonces iniciando. Le doy una cordial bienvenida a cada uno de ustedes, mis hermanos y amigos. Bienvenidos a este programa de profecía. Es un placer en el Señor poder comunicarnos. Muy bien. Aquellos que por primera vez me ven aquí en live stream, me da gusto saludarles. No es costumbre mía estar con este micrófono aquí, pero estamos transmitiendo también en la radio y para ello en el momento necesito este micrófono. Sé que hay diferentes micrófonos, pero en el momento necesito usar el que ustedes ven que tengo allí, así que es probable que me vean un poquito raro. Pero bueno, lo importante aquí va a ser lo que vamos a compartir. En el Señor quiero saludarles. Me da un placer espiritual poder estar aquí en La Verdad Profética en esta hora. Quisiera recordarles que nuestros programas son todos los días. Todos los días en la mañana tenemos centro de oración. Hora de Texas, 9 a.m. Todos los días. Todos los viernes a las 7 p.m. hora de Texas tenemos meditación, donde reflexionamos en la palabra y las escrituras, el espíritu de profecía. Y los sábados, como hoy, todos los sábados, ya sea mi persona o alguien más de nuestros oradores, usted es bendecido con programas de profecía, temas muy interesantes. Y los domingos, cada domingo a las 5, o mejor dicho, 7 horas de Texas, usted puede escuchar una hora de salud en vivo, donde también usted puede someter sus preguntas, hacer comentarios, así que están invitados a que sea parte de nuestra programación. Y por último, un minuto más. Si usted quiere ser amigo de nosotros o seguir nuestras publicaciones, hágame un favor, por favor, búsquenos en Facebook como La Verdad Profética o Miguel Martín. Ya sea que Miguel Martín es una forma o Miguel Martín autor con H en inglés, autor con H, usted nos encontrará. Hágase amigo de nosotros y nosotros de ustedes y con gusto. Cada publicación tiene un objetivo: bendecirle. Tiene un objetivo de compartir esperanza, tiene un objetivo de educar, tiene un objetivo de regalar un pensamiento de crecimiento. Así que si usted ya está con nosotros, le agradezco y es un placer tenerlo en este mismo instante aquí en la programación. El tema de hoy, tenemos un tema muy interesante. Así que si tenemos un tema muy interesante, el tema tiene que ver con una serie que hemos empezado ya atrás, titulada Asiria en Profecía. Ahora no se confunda, hemos estado analizando el tema de Siria en Profecía. El tema de Siria es un tema.
y es una serie. Mínimo usted puede escuchar el tema de Siria, la Siria actual, la que está en las noticias. La hemos presentado de una y otra manera, muy edificante, muy informativa, muy instructiva y sobre todo sostenido con la palabra de Dios. Así que escuche nuestra serie allí en YouTube, vaya a nuestra página laverdadprofetica.com o miguelmartin.info y allí usted puede tener acceso a estos temas y muchos más. Pero el tema que ahora estamos tratando es el tema de Asiria. Es totalmente otra nación, otro simbolismo, otro mensaje muy interesante. Ya tuvimos en el pasado dos temas sobre Asiria. Tuvimos Asiria parte 1 y en ella fue como una introducción de quién era la Asiria antigua y cómo el profeta Ezequiel, Ezequiel 31, nos profetiza sobre una Asiria antitípica o moderna. Luego también ya tuvimos el tema de Asiria en profecía, parte 2. Y en esta parte analizamos de que la Asiria antitípica, la Asiria moderna, solamente puede estar representada por una de las naciones más, si no es que la más poderosa del mundo. Y claramente vimos, analizamos que es Estados Unidos de Norteamérica. Así que cuando estamos analizando el tema de Asiria en profecía, estamos hablando de una nación que antiguamente fue poderosa, una nación que fue la vara para muchas naciones, fue el martillo en las manos de Dios contra muchas naciones, y sobre todo fue una nación que puso en jaque, que puso en prueba la fe del pueblo de Dios en el pasado. Es un tema exquisito, es un tema interesante, es un tema que va a provocar en nosotros puntos muy interesantes de estudio. Va a inquietar nuestro conocimiento, va a inquietar nuestra forma de investigar, va a inquietar ese espíritu de investigación. Así que estoy muy contento de estar aquí con ustedes transmitiendo estos temas. Son temas que no se escuchan comúnmente. Estos no son temas que usted escucha en cualquier esquina, en cualquier lugar. Y si quiere hacer una prueba, pues empiece a investigar. Sencillamente ponga en Google, ponga Asiria en profecía. Va a encontrar muy pocos oradores, predicadores que hablan sobre el tema. Con respecto a Asiria en profecía, otro tema exquisito, poderoso, va a encontrar a muy pocos hablando de estos temas. Pero lo importante aquí es no cuántos hablan de ello, sino que usted adquiera una bendición. Muy bien, empezamos entonces nuestro tema. Con respecto a hoy es Asiria en profecía, parte 3. Va a encontrar como subtítulo de estos temas. Pero lo los aquí es poderosos hablan de ello, del mundo. Sino que usted adquiera interesante. Una bendición. El conflicto de los siglos, página 652, nos dice un pensamiento muy interesante. Parte 3. Cuando Dios manda a los hombres avisos tan importantes que las profecías los representan como proclamados por santos ángeles que vuelan por el cielo, es porque Él exige que toda persona dotada de inteligencia les preste atención. Yo creo que usted ha leído esta cita una y otra vez, y muchas veces hemos hablado de la importancia de los ángeles proféticos de Apocalipsis, pero muy pocos han enfatizado o encontrado esta información de que la razón por qué Dios utiliza ángeles, una de ellas es que sabemos que representan mensajeros, ángeles que traen mensaje, pero otra que muy raramente se ha mencionado, pero que estamos leyendo, dice que la razón por qué Dios utiliza ángeles como proclamando algo en los cielos es porque significa dos cosas: que los inteligentes van a entender de que Dios está anunciando algo importante
para dice ellos. Que la razón por qué Dios utiliza es una forma en que Dios en cielos, llama la atención. Dos cosas. Que así que ojalá que usted lo sepa, lo entienda, que la razón por qué Dios utiliza en la Biblia o en el Apocalipsis específicamente a ángeles, como en Apocalipsis 14 o Apocalipsis 18:1, proclamando, viniendo del cielo y proclamando un mensaje, es porque Dios quiere que las mentes inteligentes puedan entender de que Él les está llamando la atención. Muy, muy interesante. Así que espero en el Señor de que el tema de hoy no solamente llame nuestra atención, sino mentes inteligentes, aquí dice. Porque Él exige que toda persona dotada de inteligencia les preste atención. Interesante. Así que no cualquiera presta atención a estos mensajes. No solamente llame nuestra atención. No cualquiera presta atención a estas verdades. Dice que deben de ser mentes dotadas de inteligencia. Usted podrá ser inteligente, pero si no tiene la inteligencia divina, usted no le va a prestar atención a estas verdades importantes. Así que espero de que estemos en el momento gozando y disfrutando estas verdades. Y si es primera vez que usted nos acompaña, pues disfrute. Yo soy un estricto creyente de que no solamente hay que escuchar, hay que leer, o sea, tenga su Biblia y los libros del Espíritu Profecía a mano. También creo que hay que tomar notas, también creo que hay que subrayar, también creo que hay que poner notas en su Biblia, en los libros. También creo que hay que tener unos marcadores para resaltar algunos textos importantes. Así que todos los que me conocen saben, hoy me dio un gusto, estuve por allá en el este del país, y me dio gusto y me tocó el corazón de que alguien no me dijo nada. Lo único que hizo fue: hermano Miguel, le tengo un regalito. Y me regaló dos marcadores. Yo creo que esos marcadores, en vez de yo usarlos para marcar, esos dos marcadores me han marcado a mí. ¿Por qué, hermanos? Porque esa persona, con ese simple hecho de regalarme esos dos marcadores, me dijo: yo pongo atención, yo pongo en práctica lo que es correcto y se lo demuestro con esto. Y la verdad es de que es importante para nosotros los predicadores, para los que enseñamos y educamos, es importante que de alguna manera nos hagan saber que escuchan y practican palabra de Dios, consejos de crecimiento. Y en este caso creo valioso el consejo. Agarre un cuaderno, tome notas, subraye. Usted nunca sabe cuándo va a necesitar estos textos, estos puntos, estos temas. Dios le está preparando el camino y por eso es que usted está aquí con nosotros en este momento. Con esto en mente, hermanos, si quiere nuevamente la cita, leí Conflicto de los Siglos, página 652. Aquellos que puedan, vamos a arrodillarnos y vamos a orar. Vamos a pedirle a nuestro Dios que nos bendiga y nos acompañe en esta hora. Oremos. Con esto en mente, hermanos, si quieren. Padre nuestro, muchísimas gracias, Señor, por el gran privilegio de poder estar transmitiendo aquí. Te bendigo y te exalto, te agradezco, Padre, por el privilegio y estas plataformas que nos permites para compartir este mensaje, estos temas. Pido que bendigas cada mente y cada corazón y que en esta hora tu pueblo pueda ser bendecido, pueda tu verdad ser exaltada y podamos ser liberados de prejuicios, de ideas preconcebidas y podamos aprender, desaprender y volver a reaprender si eso requiere tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te invitamos y agradecemos la presencia de nuestro Dios, el Espíritu Santo. Pueda tu verdad ser exaltada y podamos ser liberados de prejuicios, de ideas preconcebidas y podamos aprender, desaprender y volver a reaprender. Si me ven ahí medio sudando un poquito, es de que tengo una luz enfrente de mí para que aquellos que me están viendo en live stream, en nuestro canal de TV aquí en live stream, puedan pues vernos, ¿no? Ya tenía rato que no transmitía con la cámara encendida, ya que a veces las circunstancias no lo permiten, estoy viajando, estoy en lugares donde no puedo en el momento poner la cámara, pero hoy intenté porque sé que hay varios
que no solo quieren conocernos, sino también se sienten más cómodos oyendo y viendo. Así que espero que sea de bendición para los que están allí en livestream o todos nuestros amigos. Amigos que nos siguen en YouTube y ven nuestros videos y audios durante el día, durante la semana, durante el trabajo. Un saludo cordial para ustedes y qué bueno que están con nosotros. Así que espero que sea de bendición. Entonces, el tema de Asiria, Asiria en profecía. Todos nuestros amigos. Antiguamente existió una Asiria. Y quiero compartirles que esa Asiria, entonces, el tema el Señor, Asiria, de manera interesante, antiguamente nos presenta de que fue una nación interesante, una nación poderosa, una nación importante, especial, única. De manera interesante. Lo que ocurre es de que muy poco se ha hablado de esta nación. Y por eso es de que muy pocos comprenden los temas que tienen que ver con ella. Lo que ocurre es, la pregunta es, ¿usted qué tan familiarizado está con estas cosas? Y por eso es de que muy pocos comprenden. Así que vamos a leer unos 2-3 versículos para darle una idea que antiguamente hubo una nación que se llamó Asiria. Allá en sus Biblias, vamos a ir al libro de Génesis. Génesis capítulo 2. Vamos a leer unos 2-3 versículos para versículo 14. O sea que esto no es nada nuevo y extraño. Esto está en la palabra de Dios. Biblias. Y mire lo que registra la inspiración de Génesis capítulo 2. Algunos me van a decir, pero hermano, eso es imposible porque allá en Génesis no puede aparecer Asiria. Eso no puede ser así, hombre. ¿Cómo? Nada nuevo y extraño. Recuerden que aunque Génesis nos da el inicio de la historia de la humanidad, Génesis fue escrito por Moisés. O sea, ya había pasado un par de siglos cuando Génesis es escrito. Ya para ese entonces existían estas naciones o empezaban a existir. Génesis fue escrito por... Vamos al libro de Génesis capítulo 2 versículo 14. Miren lo que dice la Biblia. Esto no me lo inventé yo. Estamos viendo si antiguamente había o no una Asiria. Existían. Y dice así: el nombre del tercer río. Voy a leer del versículo. Vamos a ver aquí. Vamos a leer desde el 10 al 14. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en cuatro ramales. Así que estamos hablando del Edén. El nombre de uno era Pisón. Este es el que cerca toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y piedra. El nombre de uno era... Hay allí también bedelio y piedra cornerina. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea la tierra de Etiopía. El nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que rodea... o va delante de Asiria. ¿Están leyendo conmigo? Así que hay un río actual que en su momento rodeó a la nación llamada Asiria. Va delante. Y el cuarto río es el Éufrates. Así que hay un río. Así que noten. Allí hay unos puntos bien interesantes, como este río que salía del Edén y de alguna manera tocó o afectó o tuvo que ver con la nación de Asiria. Así que ya para este entonces, estoy hablando
para el día en que se estaba escribiendo el Génesis, en los días de Moisés, ya la Biblia, desde sus inicios, desde el capítulo 2 de Génesis, nos introduce al conocimiento de una nación llamada Asiria. Ahora yo le pregunto a usted, ¿usted sabía esto? Ya la Biblia, porque yo no lo sabía, tuve que estudiar para entender esto. Tuvo que llamarme mi atención para dedicarle tiempo a estas cosas. Entonces vemos que ya desde la antigüedad aparece la Asiria. Porque yo no lo sabía. Tuve que estudiar para entender. Otro de los puntos es que vamos a ver que la Asiria antigua. O antes de pasar a este punto, a ver si les comparto aquí otro detallito. Desde la antigüedad aparece la Asiria. Notaron que Asiria. Génesis capítulo 2, en el versículos 13 y 14, nos dice que el tercer río es Hidekel o Hidekel. Este es el que va delante de Asiria. Y el cuarto río es el río Éufrates. Así que estos ríos involucraban a Asiria. Y aquí voy a dar un detalle que usted puede ir a buscar. El tiempo no me va a permitir a ir a ciertos puntos históricos, pero usted puede ir a una librería, puede leer buenas bibliotecas, enciclopedias, o vaya con Papá Google. Y aquí voy a dar usted va a Google, escribe ahí la historia de Asiria y léala porque le va a ayudar a futuro, especialmente si usted es un presentador de profecía. Aprenda esto, eduquémonos con información secular, porque la información secular escribe ahí la historia de lo que hace es que es un brazo que ayuda a reafirmar el cumplimiento de profecía. Yo leo, me devoro libros, diccionarios históricos, bibliotecas, enciclopedias de la historia del mundo, de la historia presente y aún de escritores para ver cómo ellos ven el futuro de las naciones. Ahora, no es que yo desconfíe de la palabra de Dios, pero la información secular, cuando se estudia profecía, sirve para reafirmar que lo que Dios dijo es verdad. Hay gente que estudia profecía, enseña profecía, cree profecía, pero es ignorante de la historia, es ignorante de los hechos, es ignorante de los datos. Ahora, está bien cuando usted se encuentra con una persona que también no conoce históricamente de estos eventos, pero hay gente intelectual, hay gente educada. Por ejemplo, Pablo. Para que Pablo se convirtiera, ningún Pedro pudo convertirlo, ningún Esteban, ningún Juan, ningún Marcos tuvo, hermanos, oigan bien lo que les voy a decir. Este hombre era tan intelectual, tan prejuiciado, tan preparado en su educación, como usted le quiera llamar, que nadie lo pudo convertir más que Dios. Nadie lo influenció más que Dios. Dios mismo tuvo que venir a través de Cristo. Cristo le habló a Pablo. ¿Por qué? Porque era el único que podía tratar con esa mente. Estoy diciendo yo que hay mentes muy elevadas, muy intelectuales, sí, y también hay mentes muy enanas, muy mal educadas, y en la manera correcta, sin ofender, mentes muy ignorantes. Pero hay dos ignorancias, está la ignorancia voluntaria y está la ignorancia no voluntaria. La ignorancia no voluntaria es aquella, yo no lo sabía. Porque nadie me había dicho, no conocía el libro, no había ido a la biblioteca, no había leído, etcétera, etcétera. Esa ignorancia es saludable, ¿por qué? Porque usted puede aprender. Pero en el caso de la ignorancia voluntaria, esa es infectuosa, o dañina, o está intoxicada, o está llena de veneno. ¿Por qué? Es ponzoñosa. Porque la ignorancia voluntaria es aquella persona que dice, eso no es importante. ¿Por qué se vuelve ignorante? Porque no quiere aprender, porque le duele la cabeza, porque le molesta, porque ahí no ve a Cristo, etcétera, etcétera. Es ponzoñosa. Entonces, esa ignorancia es terrible. Pero espero que aquí tenga gente que crece, gente que avanza. Como ven entonces, pueden comprobarlo,
en la historia y van a encontrar de que la Asiria antigua ocurrió de esta manera. Históricamente usted va a encontrar eso. Va a encontrar a Egipto, como ven entonces, a Asiria y la historia, Babilonia. Esa es la regla, no se lo complique. La Asiria Egipto, antigua, Asiria de esta manera, y Babilonia. Repito, usted va a encontrar, si es su primera vez o me ha estado escuchando Egipto, por años o por meses, no se confunda. No Asiria, estoy hablando Babilonia, de esa es la regla, Siria. No se lo complique. Siria Egipto, con S. No estoy hablando de Siria. Y Babilonia. Estoy hablando de Asiria. Primera vez con A. Asiria. Años o por meses. Son no dos, fueron dos naciones completamente diferentes. Siria. Así que espero de que usted se esté ubicando y me esté comprendiendo. Con A. Hablando de Asiria. Son dos. La regla es, y usted lo puede comprobar en historia, Egipto, Asiria y Babilonia. Había otras naciones pequeñas, pero estas tres son importantes. La segunda regla, y esto lo va a entender en otro estudio, es la siguiente. Egipto, Israel, el pueblo de Dios, Asiria, la nación que estamos hablando, y Babilonia. Son importantes. Repito, la primera regla solamente Egipto, Asiria y Babilonia. La segunda regla, Egipto, Israel, el pueblo de Dios antiguo, Asiria, esta nación de la que estamos hablando hoy, y Babilonia. Ojo y oído para los que les gusta estudiar la Biblia y la profecía. Quiere decir que antes de que existiera la antigua Babilonia, la de Nabucodonosor, la famosa Babilonia, ¿quién existió primero? Ojo y oído para los que les gusta. A ver, texteme. ¿Quién existió primero? Quiere decir, ¿quién existió primero? ¿Asiria o Babilonia? ¿Quién me va a textear ahí en live stream o me quieren mandar un texto los de la radio o los que nos están escuchando en conferencia? ¿Quién existió primero? ¿Babilonia o ¿quién Asiria? Primero, ¿Asiria o Babilonia? ¿Quién me va a textear ahí en live stream o me quieren mandar un texto los de la radio? Ya he regalado muchos libros, así que hoy no voy a ofrecer un libro porque ya me quedé sin libros. Estoy muy feliz de regalar libros, hermanos. Muy feliz. Pero en el momento ya no tengo otro libro. ¿Quién? Así que contésteme, dígame usted, ¿alguien me quiere contestar? ¿Quién existió primero, Babilonia o Asiria? Quedé sin libros. Estoy muy aquí feliz. Me están diciendo que Babilonia. Muy feliz. ¿Qué dicen ustedes? ¿Babilonia o Asiria? ¿Quién existió primero en la historia? Hágame ahí el teléfono y mándeme un texto. ¿Quién existió primero? ¿Babilonia? ¿Asiria? ¿O Asiria? ¿O Babilonia? ¿Quién existió primero? Otra pregunta. ¿Israel o Asiria? ¿Babilonia o Asiria? ¿Quién existió? Otra pregunta. ¿Quién existió primero? ¿Egipto o Asiria? Primero. Interesantes preguntas que usted debe de encontrar una respuesta. Pero la que nos interesa ahora es, ya que en el libro de Génesis capítulo 2, versículos 10 al 14, el segundo capítulo del primer libro de la Biblia, Dios debe de encontrar, nos dejó un dato histórico. Nos dejó un dato importante. Dice que uno de estos ríos que salían del Edén rodeaba, tocaba, incluía a la nación de Asiria. Nos dejó un dato importante. Muy bien, ¿listos para la respuesta a la primera pregunta? Que salían, hermanos, del Edén, existió primero rodeaba, Asiria, tocaba, incluía, y luego Babilonia. Y eso es bien importante entenderlo, porque cuando estudiamos las profecías de la Babilonia actual, la Babilonia moderna, esa Babilonia no puede existir si no existe primero una Asiria. Y eso es bien importante entenderlo. Así que existe primero Asiria, como existió primero antiguamente una Asiria, y luego Babilonia. Ahora se lo voy a poner de otra manera. Existe primero.
en Génesis, o sea, en el libro de Génesis, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, y ahorita va a entender por qué hasta el capítulo 11, ¿quién existió primero? ¿Asiria mencionada o Babilonia? Y miren, que en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 14, dice, y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va delante de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Que en el libro de Génesis capítulo 2 versículo 14 aquí se está mencionando a Siria primeramente, y en el primer lugar donde encontramos el inicio de Babilonia, miren lo que dice Génesis capítulo 11. Génesis capítulo 11, miren lo que dice. Primeramente, la historia, ya saben, estaban construyendo las torres, etcétera, etcétera. Y en el versículo 8 al 9 dice así: así los esparció Jehová, perdón, así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Por esto, aquí iniciaba Babilonia. Pero noten, cronológicamente hablando, solamente en la Biblia, Babilonia, por decirlo así, empieza en Génesis capítulo 11. La tierra. Y Asiria, cronológicamente hablándolo, no empieza en Génesis 11, ni en Génesis 9, ni en Génesis 8, ni en Génesis 7, ni en Génesis 6, ni en Génesis 5, ni en Génesis 4, ni en Génesis 3, sino en Génesis capítulo 2. Cronológicamente hablándolo, no empieza en Génesis 11, ahora, aquí ni en Génesis 9, está lo interesante. Ni en Génesis 8, ni aquí en está Génesis lo interesante. 7, ni en Génesis 6, ni en Génesis 5, que ni en donde Génesis 4, existió, ni en Génesis 3, sino en donde Génesis existió antiguamente el reino de Babilonia, el imperio de Babilonia. Ahora, los primeros que reinaron y tuvieron su imperio en esa misma tierra, en ese mismo lugar, fueron los asirios. Donde existió antiguamente el reino de Babilonia, el imperio de Babilonia. Y hoy va a tener una sorpresa interesante. ¿Está listo? En esa misma tierra, en ese por ahí estaba leyendo un documental muy interesante, asirios. Donde hoy día, donde existía Babilonia antigua, la Babilonia de Nabucodonosor, la que todos están familiarizados por la historia de la estatua y otras historias de Babilonia, hoy día es por Nabucodonosor. Usted dice Nabucodonosor y lo primero que piensa es Babilonia. Babilonia. Pues esa Babilonia de la Biblia que usted y yo conocemos es donde actualmente está la nación de Irak. De Babilonia. Por eso es que Saddam Hussein decía que él iba a volver a ser o traer o comenzar de nuevo a la Babilonia, que en su tiempo fue un grande imperio, y en su intento todos saben lo que pasó. Por eso es que, así que si hoy usted quiere saber dónde estaba la Babilonia antigua, sencillamente vaya en busca de Irak. A la Babilonia, y si encontramos dónde está la Babilonia o el territorio de manera geográfica en el mapa, en la tierra, dónde existía Babilonia, sencillamente tenemos que ir en busca de Irak. Si usted quiere saber dónde existió, dónde estaban las bases del imperio, del reino asírico o de Asiria, solamente tiene que ir en busca de dónde estuvo la Babilonia antigua. Si usted ¿y qué cree? Esto es lógico. ¿Dónde existió? ¿Dónde está las bases Irak del imperio del reino asírico? Irak y tierras circunvecinas era antiguamente Babilonia, el grande imperio. Y donde estuvo el grande imperio de Babilonia, estuvo el imperio de Asiria. Irak y tierras circunvecinas interesante era
antiguamente Babilonia, el grande imperio. Así que hay que analizar estos puntos. El grande imperio de Babilonia. Yo le dije un trabajito. Estuvo el hay que leer historia, hay que leer enciclopedias, hay que leer toda la información disponible sobre estos puntos. Y espero que lo haga. Así que, porque de otra manera, usted va a fracasar en entender estas cosas. Ahora, pero aquellos que estudian con una lupa, primero les dije, Babilonia de manera directa está iniciando en Génesis capítulo 11. Pero Asiria en el capítulo 2. Así que de ese punto bíblico vemos que primero se menciona Asiria y luego Babilonia. Primero les dije, Babilonia. Cuando estudiamos en la era cristiana, en nuestro tiempo, el periodo de uno y del otro, así como hoy hablamos de una Babilonia espiritual, simbólica, profética, porque la Babilonia antigua ya no existe. De igual manera, vamos a encontrar en la historia que la Asiria antigua ya no existe. Surgió y desapareció. Babilonia. Luego surge Babilonia y desapareció. Por lo tanto, es fácil encontrar a otras naciones que existen hoy, pero usted no va a poder encontrar a Babilonia literal, ni tampoco a Asiria literal. Pero existieron. Ahora, cuando usted estudia con una lupa las escrituras, y espero no ofender a nadie, solamente quiero enfatizar un punto. Como en este momento, yo voy a agarrar la lupa del buen hábito de la investigación y les voy a mostrar en Génesis capítulo 2 que allí está Asiria primero y Babilonia después. Mire, habla conmigo. Génesis 2, versículo 14. Leamos con una lupa. Dice así: el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va delante de Asiria. Lo primero que se menciona es Asiria. Y el cuarto río, este es, versículo 14, el río Eufrates. Ahora, aquí está lo interesante. Es Asiria. Asiria primero, y cuando dice y el río Éufrates, está hablando de Babilonia. Por una simple razón, de que el único río que pasaba en medio de la ciudad era el río Éufrates, en medio del imperio de Babilonia. Fue de esta manera que Ciro pudo entrar. Las murallas estaban fuertes y grandes, pero Dios le dio inteligencia y le dijo: tapa el río Éufrates y métete por allí, y va a caer la nación. Y cayó esa noche el río Éufrates en medio del imperio de Babilonia. Y hoy día, queridos hermanos, fue de esta manera el río Éufrates, las murallas estaban fuertes y grandes, pero Dios le dio inteligencia y le dijo: tapa el río Éufrates y métete. Interesante, por allí, ¿verdad? Así que Génesis capítulo 2, versículo 14, primero nos menciona Asiria y luego nos menciona Babilonia, o sea, identificado por medio de la palabra Éufrates. Les voy a dar este ejemplo. No es el tema, pero solamente quiero mostrarles cómo identificar a la Babilonia. Luego nos menciona en el libro de o sea, Apocalipsis. Espero que estén tomando notas, estén subrayando, ponga ahí la fecha cuando recibió este estudio. Importante tomar notas. Y qué gusto tenerlo aquí con nosotros. Si es su primera vez, pues es un placer tenerlo aquí en el programa de profecía en la verdad profética. Mire lo que dice el libro de Apocalipsis capítulo 16, versículo 12. A ver si estamos captando estos puntos, porque a veces se nos van. Yo le dije allá en Génesis 2:14, allá tenemos Asiria primero y luego Babilonia, solo que en vez de encontrar la palabra Babilonia, encontramos la palabra Éufrates. En profecía y en la investigación profunda con una lupa, cuando usted lee en toda la Biblia Éufrates, siempre se está refiriendo a Babilonia, porque es importante. Entonces, muchas veces en las profecías no encontramos la palabra Babilonia. Muchos solamente cuando hablan de Babilonia citan, por ejemplo, Apocalipsis 18. Siempre
está o 19, pero no, o 17, perdón, 17 y 18, pero no lo encuentran de otra manera. Entonces mire lo que dice Apocalipsis capítulo 16, versículos 12. Esta es profecía y está hablando de Babilonia. ¿Cómo lo sé? 18. Y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. No lo encuentran de otra manera. Y el agua de él se secó para que fuese preparado el camino de los reyes del oriente. Y el sexto ángel. He oído muchas explicaciones de los reyes del oriente, pero raramente explican por qué menciona el río Éufrates. Para que fuera la razón por qué el río Éufrates es mencionado aquí es porque en profecía es la manera de identificar a Babilonia antitípica, a Babilonia del Nuevo Testamento, la Babilonia espiritual, la Babilonia profética. Es porque otro versículo, solamente para darles una idea, y volvemos al tema de Asiria. En el libro de Apocalipsis 9, versículos 14, miren lo que dice. Espiritual, la Babilonia profética. Dice así, Apocalipsis 9, versículo 14, diciendo el sexto ángel que tenía la trompeta, desata los cuatro ángeles que están atados en el gran río Éufrates. Dice así, Apocalipsis 9, Éufrates, una vez más, refiriéndose a quién, a Babilonia, solo que en este contexto, profético, espiritual, y todos estamos de acuerdo que en el presente hay una Babilonia espiritual. Éufrates, una vez más, refiriéndose a quién, que antiguamente, la Babilonia antigua involucraba un poder tanto político y todos estamos como de acuerdo, religioso. Recuerdan cuando él hizo una gran estatua para representar su gobierno, pero luego obligó a todos a adorarla. La Babilonia interesante antigua, eso lo hizo Babilonia antigua. ¿Y qué va a hacer la Babilonia presente? Político, algo similar y mucho más fuerte. Recuerdan cuando él hizo una gran ya estatua, teniendo esto claro, entonces volvemos otra vez al libro de Génesis capítulo 2 versículo 14. Por última vez lo leo. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va delante de Asiria. Aquí se menciona Asiria, Asiria antigua. Y el cuarto río es el Éufrates. Ahí está Babilonia. Así que es importante entender que si hablamos de Babilonia, tenemos que hablar de Asiria. Hoy día la mayoría de los predicadores, especialmente los de nuestra línea de religión, los que creemos en los mandamientos y en el sábado, los que esperamos una ley dominical nacional e internacional, estamos familiarizados con el tema de Babilonia, pero muy pocos están familiarizados con el tema de Asiria. Mis hermanos, les estoy mostrando en la Biblia un punto importante, subraye eso allí, subraye. Pero muy bien. Muy pocos están. Luego quiero mostrarles otro punto donde la Asiria antigua estuvo involucrada con el pueblo de Dios, el pueblo de Dios Israel. Esto es para mostrarles que existió y la Biblia reconoce al imperio de Asiria. Donde la Asiria antigua, vamos a ver dónde y cuándo estuvo Asiria antigua representada o involucrada, perdón, con el pueblo de Dios. Vamos a ir al libro de Segunda de Reyes, capítulo 15. Segunda de Reyes, capítulo 15. Espero que esté disfrutando de este tema, esté siendo de bendición, y si usted quiere comunicarse con nosotros, hágalo al 214. Vamos a ir al 205-5904. Capítulo 15. Puede someter sus preguntas, sus comentarios y decirnos de cuánta bendición es este programa para usted. Y qué rico, qué hermoso, qué lindo es saber que usted nos haga saber que está orando por este ministerio, por este mensaje, por nuestros oradores en este programa. Muy bien. Segunda de Reyes, capítulo 15. Este programa para usted.
Allí usted va a encontrar toda la historia en la que estuvo involucrado Asiria y el pueblo de Dios. Pero vamos a leer el versículo 19. Versículo 19 dice así: y vino Ful, rey de Asiria, a la tierra, y dio Manaim a Ful 1,000 talentos de plata porque le ayudara a confirmarse en el reino. Versículo 19 dice: e impuso Manaem este dinero sobre Israel, sobre todos los poderosos y opulentos, de cada uno 50 siglos de plata, para dar a quién, al rey de Asiria. Y el rey de Asiria se volvió y no se detuvo. Este dinero sobre Israel, sobre todos los poderosos y opulentos. Espero de que usted 50 siglos de plata. Espero de que usted no esté leyendo esto superficialmente. Espero de que usted esté leyendo esto de manera importante, de manera detallosa. Espero de que usted no es importante de que nosotros veamos aquí. Primero, noten que el pueblo de manera de Dios, importante, este líder detallado, quería defenderse, y en vez de ir a Dios, es importante, en vez de depender del Señor, fue y buscó al imperio de Asiria, que el pueblo, y aquí es donde entra lo que les quiero compartir hoy. Asiria no era cualquier nación. ¿Por qué no fueron a Egipto? En vez de depender, o por qué no fueron a Babilonia a pedir ayuda y buscó al imperio. ¿Por qué fueron y pidieron ayuda a Asiria? Y aquí es donde entra lo que y usted va a encontrar en la historia del pueblo de Dios. Oigan bien esto. No era cualquier nación. ¿Por qué el pueblo de Dios no fue a pedir ayuda a Babilonia? ¿Por qué fue a pedir ayuda a Asiria? Y usted va a encontrar las consecuencias de depender de Asiria en vez de depender de Dios, no fueron pedir ayuda garrafales. Babilonia. Pero la razón era porque Asiria era un imperio poderoso. Las consecuencias. Asiria era un imperio poderoso y ellos sabían que si dependían de Asiria, ellos la tenían de ganar. Pero la razón, repito, ¿quién era Asiria? Asiria un imperio poderoso. Y quiero recalcar aquí, porque aquí está el punto, versículo 20. Bueno, leamos desde el 19 y 20, pero voy a recalcar la palabra poderoso. Y vino Ful, rey de Asiria, a la tierra del pueblo de Dios, y dio Manaem a Ful 1,000 talentos de plata porque le ayudara a confirmarse en el reino. Bueno, leamos desde el 19. Pero este dinero que le da a Asiria, Manaem se lo impone o lo saca a través de impuestos al pueblo de Dios. O sea, para tener el servicio de Asiria, tenían que sacarle al pueblo de Dios dinero. Verso 20. E impuso Manaem este dinero sobre Israel, el pueblo de Dios, sobre todos los poderosos y opulentos, de cada uno 50 siglos de plata para dar al rey de Asiria, para que ellos, Israel, Judá, el pueblo de Dios, pudiera igualarse, contar con el servicio, el apoyo de Asiria. De cada uno 50 tenían que ir a los poderosos del pueblo para dar, le sacaron al pueblo, le sacaron a los poderosos para darle ellos, a otro para más poderoso, el pueblo de Dios pudiera igualarse, mis hermanos, contar con el servicio, el apoyo de Asiria. Hoy queremos que identificar quién es el pueblo, poderoso de la tierra. ¿Qué nación es la nación poderosa a la que el pueblo de Dios le está pidiendo ayuda? Ojo y oído. Del cual depende. Hoy queremos identificar. De donde administra el evangelio al de mundo. La y usted, al investigar, se va a dar a cuenta de que Dios esto está es serio. Del cual depende. Esto es serio. De donde así que vemos aquí
que el pueblo, para poder tener la ayuda de Asiria, el imperio poderoso antiguo, tuvo que depender del dinero de los poderosos y del pueblo común para poder dárselo a Asiria. Así que usted nunca se ha preguntado por qué tanta pedidera de dinero en nuestra iglesia. Tener la ayuda de Asiria, ofrenda para esto, ofrenda para lo otro, y esto, y lo otro, y lo otro, y lo otro. De los poderosos y del pueblo común para poder. Este es un tema fascinante, interesante. Así que espero de que usted aquí esté abriendo los ojos y pueda ver. Vamos a ver el versículo 20 al 22. E impuso Manahem este dinero sobre Israel y sobre todos los poderosos y opulentos, de cada uno 50 siglos de plata, para dar al rey de Asiria. Y el rey de Asiria se volvió y no se detuvo allí en la tierra. Lo demás de los hechos de Manahem y todas las cosas que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y durmió Manahem con sus padres y reinó en su lugar Pekaía, su hijo. Lo demás de los hechos de Manahem y todas las cosas que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de allí los reyes de Israel. Está y durmió Manahem con sus padres y reinó. Entonces, en su lugar. Ya les compartí dos. Génesis 2:14. Asiria está mencionada por Dios desde el inicio de las escrituras. Allí, antes de Babilonia, existió Asiria. La historia. El lugar geográfico o terrestre donde tuvo su imperio es donde hoy existe Irak. Irak, el que sale en las noticias allá en el Medio Oriente. O sea que, así como dejó de existir Babilonia antigua, también de manera interesante, milagrosa, vamos a analizarlo en otro tema, desapareció. Escuchen bien la palabra: desapareció Asiria. O sea antigua. Que así como dejó de existir. Pero un antigua, ejemplo más de donde aparece milagrosa, vamos a la Asiria en otro tema, desapareció. Vamos a ver aquí un ejemplo más donde aparece la Asiria que estamos mencionando en este programa. Espero que esté tomando notas. La Asiria. Vamos al libro de Esdras. Esdras capítulo 4. Vamos a leer el versículo 2. Aparece la Asiria que estamos mencionando. Vamos a ver aquí. Allá creo al lado de Nehemías, al lado de Esther. Esdras capítulo 4, versículo 2. Vamos a leer del 1 al 2. Mire lo que dice la palabra de Dios. Dice así: oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín, que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, llegáronse a Zorobabel y a los cabezas de los padres y dijéronles: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscaremos a vuestro Dios, y a él sacrificamos desde los días de Asaradón, rey de Asiria, que nos hizo subir con vosotros, porque aquí. Como vosotros buscaremos a vuestro Dios y a él sacrificamos. ¿Quién había de movido Asaradón, al pueblo de Dios Asiria, en el caso de Esdras? Esta gente dice: sí, vamos a buscar al Señor, porque desde los días de nosotros hemos llegado aquí, donde estaban, en tierras extranjeras, por decirlo así, al pueblo de Dios, en el caso de Esdras, que nos había trasladado, dice, a Siria. Porque, o sea que Asiria no solamente existe antes de Babilonia, sino que Asiria también estuvo involucrado con el pueblo de Dios. El pueblo de Dios dependió de Asiria de una u otra manera. Y cuando se volvió enemigo del pueblo, Asiria agarró al pueblo y lo esparció. ¿Cómo lo sé? Bueno, aquí está diciendo, Esdras capítulo 4, versículos 6 dice: y a él sacrificamos, ¿desde cuándo? Desde los días. Dice aquí, desde los días. Está diciendo,
Esdras capítulo 4, versículos de 6, dice: Esaradón, rey de Asiria, que nos hizo los subir aquí. Dice aquí, desde los días. Mire lo que dice de Esdras capítulo 6. Vamos a leer ahora el versículo que nos hizo subir. Versículo 22. Mire lo que dice. Celebraron la solemnidad de los panes ácidos o ácimos 7 días con regocijo, por cuanto Jehová los había alegrado y convertido, el corazón del rey de Asiria a ellos, para esforzar sus manos en la obra de la casa de Dios, del Dios de Israel. En esta parte encontramos que Dios tuvo que intervenir en el corazón del rey de Asiria, A ellos, al tratar para esforzar con el pueblo sus de Dios. Manos en la obra esto de la casa de no Dios, del Dios es de Israel. Casualidad. En esta parte encontramos que Dios no tuvo que intervenir en el corazón del rey. Conforme vayamos avanzando con esta serie sobre Asiria, usted va a ir comprendiendo cómo estos detalles que fueron escritos son importantes para nosotros en este tiempo. Esto no es casualidad, hermanos. Ahora, vamos entrando a la parte final de nuestra presentación. Usted va a ir comprendiendo cómo estos detalles. Este tema es Asiria en profecía parte 3, pero como subtítulo, los poderosos. ¿Por qué? Ahora, porque Asiria antigua no era cualquier nación. ¿Cómo le llama usted a una nación que tiene el poder? Pero como subtítulo, ¿cómo le hemos dado a una nación que tiene el poder de agarrar a gente de este lugar y mandarlos a otro lugar, de moverlos de su país? Tiene que ser una nación poderosa. Vamos al libro de Segunda de Reyes. Miren lo que dice Segunda de Reyes, capítulo, y mandarlos a otro lugar. Vamos al libro de su país. Tiene que ser una nación. Segunda de Reyes capítulo 17, libro de versículo 22 al 23. Miren lo que dice. De Reyes capítulo, dice así: vamos al libro. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo, sin apartarse de ellos, 22, hasta tanto que Jehová, miren lo que dice, quitó. Noten quién lo hizo. Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como lo había él dicho, por mano de todos los profetas, sus siervos. E Israel fue transportado, fue arrancado de su tierra por Asiria, como lo había él dicho, por mano de todos los profetas, sus siervos. ¿Quién vino? Inspirado por Dios, y agarró al pueblo de Dios y lo esparció. Fue arrancado Asiria de su tierra. Asiria era una nación poderosa. Asiria no era cualquier imperio en la antigüedad. ¿Quién vino? Y a manera de conclusión, a manera de remache, a manera de cerrar con broche de oro, a manera de enfatizar el punto que la Asiria antigua no era cualquier imperio, sino un imperio poderoso. De igual manera, en la actualidad, la Asiria debe de representar a una nación poderosa, una nación que tiene que ver con el pueblo de Dios, con el Israel moderno, una nación que influencia las actividades del pueblo de Dios. Y estoy hablando del pueblo adventista. Todo lo que usted tiene que hacer es preguntarse: ¿dónde está la sede de la iglesia adventista del Israel moderno? Todo lo que usted tiene que preguntarse es: ¿qué gobierno es el que de alguna u otra manera influencia en la educación, en la administración, en la economía, en la manera de esparcir el evangelio en el mundo? ¿Qué nación del mundo tiene el poder hoy día de influenciar en el Israel moderno, en la iglesia adventista del séptimo día? Y si usted encontró la respuesta, bendito Dios, el evangelio en el mundo, Estados Unidos, del mundo
tiene el poder hoy día de influenciar en el poder más grande del mundo en la iglesia del poder séptimo día. Valga la redundancia, poderoso, los poderosos del mundo hoy día son Estados Unidos, Norteamérica y sus aliados. Es el poder. Pero bueno, antes de seguir allí, del mundo, espero que no se me esté cansando. Valga espero de que esté poderoso, allí poderosos del mundo hoy día, aprendiendo, creciendo Norte y disfrutando América, el tema. De verdad que nos gustaría saber qué opina de esto. Escríbanos. Pero bueno, vaya a nuestra página, laverdadprofetica.com, hágase amigo, mándenos un texto. Díganos algo, hermano y hermana. Si hemos sido de bendición, háganoslo saber. Eso nos beneficia, nos ayuda a nosotros en el programa. Verdad que nos gustaría saber qué opina de esto. Escríbanos. En el libro de nuestra página, laverdadprofetica.com, hágase amigo, mándenos un texto. Díganos algo, hermano y hermana. Si hemos sido de la Asiria antigua, háganoslo saber. Eso, hermanos, nos beneficia. No surgió de gente de lucha. Oigan bien. No surgió de gente de la montaña. No surgió de una tribu, por decirlo así. La Asiria antigua surgió de los poderosos de la tierra. La Asiria antigua surgió de liderazgo. La Asiria antigua no vino por casualidad. Igual con la Asiria moderna, con la que hoy tenemos que estar enfrentados o influenciados. No viene de una tribu, no viene de una esquina, de una montaña, viene de la gente más intelecta, la gente más educada, la gente más rica, la gente más poderosa, en cierto sentido, la raza más codiciada. No viene de una tribu. Los poderosos. Viene de una esquina, de una. Vamos al libro de Génesis. Espero que esté tomando notas. Génesis capítulo 10. Mire lo que dice aquí la palabra de nuestro Dios. La raza, por favor, más codiciada. Los poderosos. Escríbanos ahí, le agradezco bastante a todos los que ya se reportaron vía texto. Gracias por hacerlo. Un gusto, un placer estar aquí con hermano, con ustedes, hermanos, y aquellos que se están reportando. Y usted también, hágalo. Nos gustaría saber de dónde nos escucha y cómo ve esta programación y estos temas. Muy bien, Génesis capítulo 10. Mire lo que dice la palabra de Dios. Vamos a leer versículo 1 y aquellos que están reportando, versículo, hágalo. Nos gustaría saber vamos a leer hasta el versículo 9. Ojo y oído, ¿ok? Dice así. Muy bien, Génesis capítulo 10. Estas son las generaciones de los hijos de Noé. Así que si son los hijos de Noé, aquí viene una generación nueva postdiluviana. Ojo y oído. Una generación de una nueva era. Estas. Y mira son lo que las dice. Generaciones de los hijos de Noé. Sem, Cam y Jafet. Si son los a los cuales Noé, nacieron hijos después del diluvio. Nueva, los hijos de Jafet fueron Gomer y Magog. Una y Madai y Javán. Y Tubal y Mesec y Tiras. Y mira lo que dice. Los hijos de Gomer fueron Askenaz y Rafat y Togorma. Y los hijos de Gabán, Elisa y Tarsis y Gitín. Los hijos de Dodanín fueron Gomer y Madai. Ojo y oído, subrayen. Por estos fueron repartidas las islas de las gentes de sus tierras, cada cual según su lengua, conforme a sus familias, en sus naciones. Los hijos de Cam, Cus y Misraim. Y Fut y Canaán. Los hijos de Cus, Seba, Ávila, Sapta, Raama, Zapteca, y los hijos de Raama, Seba y de Dan. Naciones. Ojo y oído. Los hijos de Cam. Y Cus engendró a Nimrod. Canaán. Este comenzó. Noten. ¿Dónde empieza a utilizarse la palabra poderoso o poderosos? Este comenzó a ser poderoso en la tierra. Comenzó. Hermanos, ustedes pueden leer del capítulo 10 para atrás y ustedes no van a encontrar la palabra poderoso. Pero del versículo 10 en adelante hasta el Apocalipsis usted va a encontrar la palabra poderoso o poderosos. ¿Y de dónde empezaron a existir los poderosos de la tierra?
de Nimrod en adelante. Para atrás, si ustedes no van a encontrar la palabra poderosa. Así que todo lo que viene ahorita debajo de Nimrod son los poderosos de la tierra, líderes audaces, astutos, inteligentes, intelectuales. Los poderosos de la tierra, de Nimrod. ¿Y qué tiene que ver esto con Asiria? Ajá, tiene ver mucho que ver. Lo que viene ahorita debajo de mucho tiene que ver. Mira lo que dice. Poderosos de versículo 6, 8, 8. Líderes, y Cus engendró a Nimrod. Este comenzó a ser poderoso en la tierra. Este fue vigoroso, victorioso. Fue un héroe, cazador delante de Jehová. Versículo 6, 8, 8. Por lo cual dice, o se dice, Nimrod, así como Nimrod comenzó a ser poderoso, vigoroso cazador delante de Jehová. Fue vigoroso, victorioso, fue un héroe. ¿Qué dice? Cazador delante de Jehová. Y fue la cabecera de su reino, Babel. Y Erech, vigoroso cazador delante. Y Acad. Mira el versículo. Y Calne. ¿Qué dice el 10? En la tierra de Sinar. Y fue. Versículo 11. ¿Quién más surgió de este poderoso? Y Erec. Versículo 11. De aquella tierra salió Asiria. En la tierra de Sinar. Lo está apuntando, está tomando nota, está subrayando. ¿Quién más surgió? Versículo 11. De este poder. De aquella tierra, de la tierra de los poderosos descendientes de Noé. De un hijo de Noé. De un descendiente de Nimrod. De aquella tierra surgió, salió, comenzó, dice la Biblia, Asiria. ¿Y qué más pasó? Y edificó a Nínive. ¿Qué es? Fue la capital de Asiria. De aquella tierra surgió. Mis hermanos, salió. Usted no puede hablar hoy de la Asiria antigua a menos que entienda de dónde surgió. La Biblia, la historia, las escrituras claramente nos muestran que la Asiria antigua no vino de cualquier lugar. No surgió de una tribu, no surgió de la montaña, no surgió de cualquier gente, surgió de gente intelectual, surgió de gente especial, porque estos estaban delante de Dios y el Señor mismo dijo que era una nación que no surgió de la montaña, no surgió. Dios estaba viendo, Dios mismo estaba viendo. Surgió de gente especial, porque estos estaban delante de Dios. Es más, Dios mismo la vio surgir. Que era una nación. La pregunta es si nosotros estamos viendo aquí. Dios estaba viendo. ¿De dónde Dios mismo estaba surgieron? Viendo. Surgir. Es más, Dios mismo la vio surgir. La pregunta es si nosotros estamos viendo aquí. Veo que hubo ahí un incidente con los de conferencia. Estoy de vuelta, aquí estamos. Entonces, estamos viendo aquí de que Asiria antigua no surgió de cualquier lugar, surgió de los poderosos, surgió de la descendencia de Nimrod, surgió de una descendencia que Dios mismo estaba viendo crecer, como que Dios mismo lo estaba guiando, porque de otra manera las profecías para nuestro tiempo no tendrían sentido si estas cosas no fueron dirigidas para dejar el tipo, el cuadro que predice el futuro. Surgió de un. Espero que estemos poniendo atención y disfrutando estas cosas, porque estas cosas nos ayudan a entender que si la Asiria antigua vino y existió como poderosa, descendió de poderosos y llegó a ser poderosa, entonces hoy tenemos una pregunta. ¿Cómo identificar la Asiria moderna? Entender que
En uno de nuestros temas anteriores vimos que, según Ezequiel 31, Asiria era identificada por un árbol, por una planta. Y en un estudio, lo mostramos, lo leímos en la Biblia, el Espíritu de Profecía, vimos claramente de que representa a Estados Unidos. Si usted analiza Estados Unidos cómo surgió, número uno, no surgió de cualquier lugar, surgió de Inglaterra. ¿Y quién era Inglaterra en su tiempo cuando surgió Estados Unidos? Era el imperio que gobernaba el mundo. La gente que comenzó esta nación no era de las aldeas o de las montañas, gente común, no. Estos eran líderes, eran los intelectuales, los poderosos del mundo. Cuando esta nación surgió, surgió como una nación poderosa, no como una nacioncita tratando de existir. Esta intentó, llegó, es una nación poderosa como la Asiria antigua. Cuando esta nación surgió, ojo y oído, mis hermanos, como una nación poderosa. Se dieron cuenta que cada vez que mencionamos a Siria allá en la Biblia, en Génesis, por ejemplo, usted lee a Siria y tiene una relación con Babilonia, con Éufrates, con Sinar. Ojo y oído. Porque así como allá hay una relación entre Asiria y Babilonia, yo les decía, primero surgió Asiria como imperio y luego Babilonia como imperio. Así hoy, primero surge la Asiria como imperio y luego surge Babilonia como el imperio espiritual que va a controlar al mundo. Quiere decir que en este momento estamos viviendo en el periodo de Asiria, en el periodo de los poderosos, como Estados Unidos y sus aliados, pero está por venir el periodo de Babilonia, periodo de persecución, periodo en que Nabucodonosor simbólico va a querer obligar al pueblo a adorar a una imagen, la imagen de la bestia. Pero antes que ese periodo venga, existe Asiria, los poderosos de la tierra. Mira lo que dice Conflicto de los Siglos, esta cita muy interesante, siempre me llama la atención cada vez que la leo. Va a querer obligar al pueblo a adorar. Voy a ver aquí la imagen de la bestia, pero antes que ese periodo venga, existe Asiria. Conflicto de los de la tierra. Siglos. Mire lo que dice Conflicto de los Siglos, esta cita muy interesante, siempre me llama la atención cada vez que la leo. Voy a ver aquí. Vamos a ver. Conflicto de los. Mientras recuerdo esta, vamos a la página 493 y 494. ¿Cuál fue? Dice, ¿y cuál era? En 1798, la nación del Nuevo Mundo, subrayen, cuyo poder. Recuerdo esta, vamos a la página. Estuviera entonces desarrollándose de modo que se anunciara como nación fuerte, grande, la nación de llamar la atención del mundo, cuyo poder. La aplicación del símbolo no admite duda alguna. Una nación, y solo una, responde a los datos y rasgos característicos de esta profecía. No hay duda de que se trata aquí de los Estados Unidos de Norteamérica. Una nación, no hay duda, solo una, esta nación surgió como una nación que venía no a intentar existir, no hay duda de que se trata aquí de los sino Estados Unidos de Norte, venía tal y como no hay duda, esta nación surgió fue la antigua como una nación que venía no a intentar Asiria existir. Usted puede leer Conflicto de los Siglos, el capítulo 17 se titula América, tierra de libertad. Venía. Yo voy a leer la página 339. Vamos a ver fue aquí. La antigua. Sí, 339 y 340. Asiria. Dice, usted puede leer
Conflicto de los Siglos, el capítulo 17 se titula... Después de varios meses de vida errante, llegó al fin a orillas de la bahía de Narragansett, donde echó los cimientos del primer estado de los tiempos modernos, que reconoció en el pleno sentido de la palabra los derechos de la libertad religiosa. El principio fundamental de la colonia de Rogelio Williams era que cada hombre debía ser libre para adorar a Dios según el dictado de su propia conciencia. Sigue diciendo, su pequeño estado, Rhode Island o Island, vino a ser un lugar de refugio para los oprimidos y siguió creciendo y prosperando hasta que su principio fundamental, la libertad civil y religiosa, llegó a ser la piedra angular de la República Americana de los Estados Unidos. Vino a ser un lugar de refugio para los oprimidos y siguió creciendo y prosperando. En el antiguo documento que nuestros antepasados expidieron como su Carta de Derechos, la Declaración de Independencia, declaraban lo siguiente. Lo voy a pasar. La Constitución garantiza en los términos más explícitos la inviolabilidad de la conciencia. No se exigirá examen alguno religioso como calificación la declaración de para obtener un puesto público de confianza en los Estados Unidos. El Congreso no dictará leyes para establecer una religión ni para estorbar el libre ejercicio de ella. No se exigirá examen alguno religioso. Los que formularon la Constitución reconocieron el principio eterno de que la relación del hombre con Dios se halla por sobre toda legislación humana y que los derechos de la conciencia son inalienables. No se necesitaba argumentar para establecer esta verdad, pues la sentimos en nuestro mismo corazón, etcétera, etcétera. De que la relación, si usted sigue leyendo, usted va a encontrar, y que los derechos, voy a leer esto, cuando circuló por los países de Europa la noticia de que había una tierra donde cada hombre podía disfrutar del producto de su trabajo y obedecer a las convicciones de su conciencia, millares se apresuraron a venir al nuevo mundo. O sea que cuando Estados Unidos surgió, no solo surgió de los poderosos como la Asiria antigua, no solo prometía una constitución de libertad, un nuevo imperio, una nueva manera de pensar, de hacer las cosas, sino que con Estados Unidos, la Asiria antitípica, la Asiria moderna, la Asiria que tiene mucho que ver con el pueblo de Dios, con la manera de gobernar al mundo antes de que surja Babilonia, esta Asiria, Estados Unidos, con ella inició un nuevo mundo, una nueva era. Como ocurrió desde Nimrod el Poderoso, y todos los que descendieron de él descendieron como poderosos. Con ella inició un nuevo. Así surgió esta nación. Esta nación no era cualquier nación. Comenzaba una nueva era. Comenzaba un nuevo mundo. Poderosos. Indiscutiblemente traía un nuevo liderazgo. Así. Y hoy, el que no entienda y no crea esto, definitivamente está necesitado de estudiar y mucha oración. Comenzaba una nueva era. Con Estados Unidos empezó una nueva era, un nuevo mundo, un nuevo liderazgo. Empezaron el desarrollo de los poderosos que hoy gobiernan al mundo. La pregunta es, ¿por cuánto tiempo? La pregunta es, ¿qué tiene esto que ver con nosotros? Pero por hoy, el tiempo se me ha terminado, hasta he abusado del tiempo. Pero yo creo que todos están de acuerdo conmigo que ha sido de bendición. Hermanos, ha sido un placer estar aquí con ustedes. El Señor sabe, pronto estamos aquí. Oren por nosotros. Y por ahora, eso es todo. Analizamos de que hoy día, para identificar a Asiria moderna, antitípica,
Tenemos que ver que Asiria antigua surgió de los poderosos, fue poderosa, se fue a los suelos como poderosa. Hoy día, la Asiria moderna es identificada como un imperio, es identificada como descendiendo de los poderosos, es poderosa y gobierna con poder. Se fue a los suelos como Estados poder. Unidos y hoy día, sus la aliados. Asiria moderna es identificada. Espero como que esto haya sido de bendición. Hay mucho más, hay mucha tela que cortar de estos estudios. Espero que ustedes nos sigan, nos apoyen, oren por nosotros y será hasta la próxima. Por ahora, eso es todo. Me despido con una oración. Gracias por habernos acompañado. Oremos. Espero que esto haya sido de bendición. Hay mucho más, hay mucha Padre nuestro, muchísimas gracias, Señor, por habernos acompañado hasta aquí. Pido una bendición para toda nuestra audiencia, los que están aquí en vivo y los que escucharán, Señor, vía las grabaciones en nuestras plataformas. Bendice a tu pueblo, tu nombre sea exaltado. Ayúdanos a entender estas cosas para entender el futuro, prepararnos y no caer en trampas que la Asiria moderna tenderá para los fieles. Bendice a tu iglesia, bendice a tus hijos, bendícenos siendo la luz en este mundo, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Bendice a tu pueblo, tu nombre sea exaltado. Ayúdanos a entender estas cosas para entender. Muy bien, mis hermanos, ha sido un placer, que el Señor me los bendiga. Comuníquense al 214-205-5904. Será hasta la próxima, todos los días. Está invitado a el programa de oración. Amén. Muy bien, mis hermanos, ha sido un placer, que el Señor me los bendiga. Comuníquense al 214-205-5904. Será hasta la próxima, todos los días. Está invitado a el programa de oración. Amén.